Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Battlefield 1. Vamos a seguir por la tercera parte de la campaña que se llama Avanti Savoy. ¿Savoy? ¿Savoía? ¿Savoía? Ofrécete voluntario para los Arditi italianos en una unidad de asalto que combate en los Alpes. Vamos a los Alpes. La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes. Ya fuera en las montañas alpinas o en los cielos, encontramos la manera. Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si habrá algo que ponga fin a la ambición humana y a nuestro afán de destrucción. Posible. Bueno, con este musicote épico vamos a liderar el asalto italiano entre las cumbres de los reyes. Dios. ¿Los reyes reyosos? ¿Mis cumbres? Italia y Rusia. Pegado de novedad mental. Cuando consigue expulsar al contrario, las fuerzas regulares se sienten en refuerzo. Entre tanto, el régimen alpino de élite prepara un asalto poco ¿Qué más, Artiti? ¡De los Artiti! Ni lo leo, lo que acabo de poner ahí. Por lo fácil que decir, Rakatruska Nakatroski. Ya está, tío. ¿Hijo? ¿Está usted ahí? ¿Se trata de usted al padre? A 1918... Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Tía, mira el tío. Fue... ¿Por qué murió? Un momento increíble. ¿El tanque? Iba muy elegante con ese uniforme. ¿Era el que murió? Ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre. Tómese el tiempo que haga falta. No, no. Ah, no, no, nada, ¿eh? Tesoro. Ay, el modelado se parece. Lo que le ocurrió. Fue ¿le va a contar? Durante nuestra última batalla juntos. Solo un par de días después 21 de 21 años. El batallón vivido, de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Dios santo. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron ¿what? Apoyar al batallón de Mateo. Era ¡hostia! Con la metralla a tope. Fuimos decisivos para Italia. Los Artriti. Son jodidos de matar a los Artriti. Los Artriti. ¡Avanti Savoia! ¡Avanti! ¡Coño! ¡No joda! ¡Vamos, vamos! ¡Avanti, avanti, avanti toda! ¡Avanti, loco! Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo yendo a esta historia ya temo por usted. Hay 200 balas para repartir aquí. Una armadura. Una mega armadura, porque es jodidísimo de matar al tío esto. Voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. ¡Italia! ¡Lo que sea! En el camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. ¡Y estoy enfrentándome yo! El héroe de tu batallón. Cuenta la historia y yo la hago. El personaje, este armazón es la hostia, tío. Y el lanzallama también es la hostia, así que hay que tener un poquito de cuidado, oye. Vale, 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 relaja, 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 relaja. Tengo un armazón, pero no soy inmortal. Fuegoide, tío, dejar de tirarme. Que no soy inmortal. Loco, ¿queréis matarme? Sí.
El Robocop. Robocop 0.5. Dios, en el multiplayer tener la armadura esta era la hostia, tío. Entrabas en las trincheras y te comías todo lo que había. Juego contra arme. Te reviento. Y de claro te lo digo, reventado. ¡Pum! Tío, dejadme cantar. ¡Viva Italia! ¡Y las italianas! Tras los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. Hombre, lo que queda de la iglesia sería vuestra. ¡Venga, venga, venga! ¡Avanti, avanti! ¡Avanti toda! ¡Avanti! ¿Lo ves? ¡Avanti, fuerza! ¡Avanti, fuerza! ¡Hasta la victoria, tío! ¿Tú qué haces aquí? ¡Muérete, asqueroso! ¡Y pues muérete tú también, cartofe! Venga, a ver quién tiene los huevos de entrar por aquí. Me tumbo como una rata y a ver quién tiene los huevos. Vamos a coger el arma esta, ¿eh? Vale, me han cubrido el culo. ¡Gracias, loco! Estaba cogiendo un arma nueva. ¿Qué haces, cartofe? Por la izquierda, viene un montón. Hay uno por la izquierda, por ahí. Viene, viene, viene. Puertazo. Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. ¡Dios, Dios! Tenía que destruirlo. Él aún se ¡hostia! Toma, apuñala gitana. Debía asegurarme de que llegara. Señor Machete. Vale, tenemos que ir a la zona aquella de allí. Están contando la historia de su aventuroide, tío. Hola, tío. ¡Granadoide! Un antitanque para eliminar potentes vehículos blindados, ya lo sé. ¡Ay! ¿Qué es lo que hay aquí? Esperaros un poco, que estoy cogiendo munición. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Este enemigo no tiene paciencia, ¿eh? Me quiere eliminar a toda costa. ¿Tanque? ¡Toma, cartofen! Comeros estas petas ahí, torrica. Blanqueamos y reventamos. ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué tienes que decir? ¡Bum! Pa, 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 pam, pam. Ah. ¡Avanti, cochi! No sé qué, no sé cuánto. No te he entendido. Mateo y toda la ofensiva italiana corrían peligro con ese cañón de artillería operativo. ¡Ya voy, ya voy! Tenía que acabar con él. ¡Cañón de artillería! ¡Toma, petardo! ¡Yo! ¡What the fuck! ¡La tiré a China, tú! ¡Pat, petardo! ¡Maldito! ¡Dejar de hablar! ¡Moriros todos! ¿Qué haces? ¡Huyendo de mí! El tío dice, ¡coño! ¡Que estaba blindado! Y huyó. ¿No había una metralla aquí o algo? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Dónde está el enemigo? ¡Me cago en todo lo que se menea! No estoy ni mirando la vida, ¿sabes? Que no te mueres. Vale. Tío, 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 tío. Relaja, relaja. Relajado, ¿qué pasa? No puedo tirar una granada. ¿Qué haces ahí? ¡Pum! ¡Pum!
El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. Hola. ¿Qué haces? Toma, navajazo gitano. Viene otro, viene otro. Viene otro, ¿va a venir? ¿Va a venir o no va a venir? Estás como Rambo con esto, tío. Es lo mejor. Va a venir alguien. No. Vale. Tengo, sí tengo. Petardo por aquí. Otro petardo por allí. Y catapum. Y debería haber muerto yo también dentro, pero bueno. Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra. ¡Qué guapo, tío! Mira cómo se queda el búnker. En el siguiente cerro podía ver un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones. Era mi siguiente objetivo. ¿Todo lo hiciste tú solo? Aguanto. El puto amo. ¡Porca miseria! ¡Porca putana! Cañón antiaéreo, no está reventando. Esto que bien, hablo español e italiano. El cañón lo controlaban soldados austrohúngaros. Tenía que derrotarlos para poder. Ah, son austrohúngaros también. ¿Qué te crees tú aquí, Rambo? ¿Qué? Parándome ahí quieto. ¡Astrohúngaro! ¡Rendido! Y ni nadie, tío, en los cañones. Me mintieron. Hablé con todos ellos, pero entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. Hostia, los bombarderos. Apuntaban más abajo a la unidad de Mateo. Así que solo podía hacer una cosa. Reventarles la cara yo. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. Ya los derribo a todos los que pueda. ¡Morid! Cuando se deje de recargar. Está caliente el arma, loco. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, ¿está? Se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. ¡Mateo! Te salvaré, te lo prometo, loco. Eso pensó el tío, ¿sabes? Yo estoy narrando lo que el tío pensó en ese momento. ¡Mateo, te salvaré! Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. ¡Va a disparar a tu madre! ¡Voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Soy el prota! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Tío, ¿y nuestra viuda? ¿Y nuestros aviones, tío? ¿Y nuestros aviones? No tenemos aviones, tío. ¿Y al final? Era no, yo fallé yo a la misión. Escuadrón de bombarderos enemigos. ¡Venga, Mateo, loco! ¡Que no aguanto más, Mateo! ¿Me estás troleando o qué, Mateo? Dios mío, menos mal. Mateo, ha llegado. Mateo, abre el... ¿Qué me tendré? No, el tío. ¿Estaba seguro tras la armadura? Claro, claro. Nada habría podido dañarla. Nada, pues. Entonces, los aviones viraron bruscamente. ¿Y? ¿Huyendo de qué? ¿De los aviones aliados? ¡Hostia, loco! The fuck. ¡Hostia, loco! Mateo, de esa no te puedo salvar, loco.
Dios, Dios. Dios. Mateo, he jugado yo la vida para salvarte y después te caen un montón de piedras encima. Ha aguantado la chatarra, tío. Tiene un tiraco en el pecho, fíjate. What the fuck. Cuando me levanté, pensé que había muerto y que estaba en el infierno. Tío. Volaron la montaña. Nos enterraron. Y se enterraron ellos. Oh, Dios, Mateo. Tenía que encontrarlo. Así que bajé a aquel infierno. No tenía otra opción. What the fuck? ¿Arma? ¿Arma no lo he visto yo en el multiplayer? Ah, bueno, es que yo no tengo todos los rangos. Tenía que salvar a Mateo. ¡Mateo! Voy a estar en cualquier parte. Cago en ti, Mateo. Estás, Mateo. ¿Me habéis pillado? ¡Qué arma! ¡What the fuck! ¿Sabes lo que te digo? Que flipa con este arma, ¿no? Mateo, me cago en ti. Por lo primero que pude ver entre la niebla, eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. Voy. ¡Olegoide! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo están tú? ¿Están todos bien por aquí? ¿Tú eres enemigo? ¿Por qué no me aparece? Ah, bueno. ¡Coño! ¡Relájense, cartófilo! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué haces con esto? ¡Ah, coño! ¡Que eres aliado! Dispararé con precisiones. Dios, hay alguien quemándose ahí, tío, que flipa. Coño, me asustaste. Vale, vienen por ahí, vamos para allá. Vamos al punto de mira. Traje en tu zoide, allí voy yo. Muérete, asqueroso, cartofen. Nos oímos antes de verlos. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero no, objetivo. No tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos y nos preparamos. Y bueno, las saqueamos es un decir, ¿no? Porque ¿qué hay? Granada, vale, tengo granada de esa. Estas son buenas, tío. Con esto puedo reventar cabezoides, ¿eh? Con esto es para tirársela al... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Granatín! ¡Cuidado, loco, que te mato! ¡Granatín! ¡Granatín! ¡What the fuck! Sí, estamos jodidos, loco. Yo también digo lo mismo en italiano, que no te entiendo, pero bueno. Vale, más granate. ¡What the fuck! Un tío de esos. No, tío, por favor. Estás muy chetado. Yo, un francotirador. Vale, muertísimo. Muertísimo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Loco, déjamelo a mí! ¡Quítate de en medio! ¡Déjame a mí manejar el cañón! ¡What! Voy a morir. Vale, vamos a flanquear. Vamos a darles un poquito por donde no ven los cartófenes. ¡Tama, asqueroso! ¡Tama, puñalada gitanoide! Vale. Opa, relaja, porque estoy jodido.
¡Pum! Coño, me asustaste. ¡Lol! Vale, rodeo de nuevo. ¡Flanqueo, flanqueo! ¡Soy la avanzadilla! Hay que flanquear, hay que flanquear. ¡Cabrón! ¡Tío, bombardero! ¡Bombardero! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Y anima? A fuerza de voluntad eliminamos su potencia de fuego. Espérate. Con los barracones ya a salvo, yo debía seguir. Sí, pero primero... No, ¿estaba Mateo en los barracones? No. Me dijeron que su unidad había llegado más lejos. ¡Hace loco! Déjame probar las armas, anda. Esta me gusta. Pero vamos a pillar munición. Ahí estábamos, munición. Y estas son granadas. Petoides, pero ya tengo ya. Vale, vámonos. Me llevo el francotirador por si acaso. Que lo voy a necesitar, porque si me pongo bien, me follo. Que no llegas con el antiaéreo, pringao. 192 metros, 192 metros, loco. Vale, hay que poner 100. No me deja. Ah, porque no es un francotirador. En el multiplayer hay que... ...190 metros. Debería caer la bala, pero bueno. En el multiplayer hay que controlar la bala, la caída de la bala. Por eso me quedé en plan... What the fuck. Por eso aquí no se puede cambiar. Para que te lo pongan más fácil. What the fuck, tío. Eso, con eso no puedo reventarlo con esto, Tiene munición de 4, ¿no? Ver algunas cosas, tesoro. Tenía que convencerme de que no estaba muerto. ¿Qué cosas? Fuego por todas partes. Lo que mal es este francotirador, es malísimo, tío. Quería salir de las trincheras con todo mi ser. Pero oía gritos italianos. ¿Qué punto es este? Mis amigos estaban atrapados. ¡Oh! Tanto jodidos aquí abajo. Mirara, era tarde. Me sentía solo entre fantasmas. ¿El tío cómo está? No podía ni mirar los cuerpos. Tenía que haber llegado al fuerte. Ya, hombre. Ya llego al fuerte. Tranquilo. Amigoide. Vale, tiene... ¡Buah, lanzallamas! No me jodis, loco. Va a estar quemado. Lo quemaron. Dios, que mira lo que aguanta el tío, tío. What the fuck. Vale. Dime que hay artillería pesada aquí, tío. No, tío. Ni nada, artillería pesada. Lo siento, loco. Estáis todos muertísimos. No puedo hacer otra cosa por ustedes. Sino rezar. Pero no soy creyente, así que lo siento. Rezar ustedes. Los que estaban ahí vivos, digo. Vale. What the fuck. What the fuck. Dios, cómo revienta la peña, tío. Pate en ti. La guerroide. Banzai. Y Banzai que no sobre. Tenía dos modos de entrar en el fuerte. Podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera, por la parte de atrás. No, por el túnel subterráneo. Ya no tenía armadura. Uno, dos y tres. Era imposible. ¡Navajazo!
¡Dispárame, disparo! ¡Toma navajazo! Estás disparando a mí, hombre. Tú estás que te creas. Están bosqueados en la arriba dice, creo que he oído a alguien morir abajo. Toma navajazo. Coño. Cambiamos de arma rápido antes de que recargue. ¡Coño! ¡Casi detrás mía! ¡Navajazo! Yo tengo una manía. Cuando disparo y sé que se me va a acabar la munición, cambio de arma rápido y sigo disparando con la otra. Y después, si me quedo sin munición con la segunda, pues cambio otra vez rápido a la primera. Y así siempre tengo mínimo otra oportunidad más de vivir. Me gusta vivir. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace, loco? ¿Qué tal? ¿Te duele el hombro? Lo siento. ¡Ay! ¿Quieres fuego? Pues yo no quiero fuego, loco. Lo siento, no fumo. Has explotado. Penita. Estoy llorando. Vale, vamos. Vale, ya estoy ya en el buncoide. Con todos los car... La mierda. Toma. No sé si los revienta los esto. Pues sí, los revienta. Ya. Vale, TNT. Me interesa el TNT. Vamos a reventar los cañones estos a ver si me dan algo. No sé, un logro. Ahí. Hola. Hola, ahora. Coño. Pa, pa, pam, pam. Está la entrada, loco. Había una entrada aquí, la, está tapiada. ¿Ja? Para entrar por adelante, me cago en todo. ¡Achtung, achtung, mite! ¡Hiking, hiking! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! No, tío. No me quemes, loco. Petoy del hijo puta. ¡Cago en tu madre! Y en tu puñetero. Toma. ¡Coño, que está ahí! ¡Tómete un C4! ¡Un TNT! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a morir? ¿Vas a explotar? Fastidiate, loco. Y para acá. Cago en puta. ¿Qué pasa? Ahora no estáis de chulo, ¿no? Ya no tenéis al colegoide. Me están disparando por la espalda. Lo sé, me da igual. Me voy para adentro. Con un bonsai de los buenos. Por aquí. No puedo subir, tío. Qué maldito. ¿Tienes armadura también, loco? What the fuck? Vale, 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 vale. No tengo munición. ¡Hostia! ¡Vino por mí, tío! ¡Qué cabrón! ¡Ya! ¡Vino a por mí, tío! ¡El cabronazo! ¡Comete esa! ¡Coño! ¡Coño, dio la vuelta el capullo! ¡Dios, me tiene tenso! Dio la vuelta por aquí el maldito y fue por mí. ¡Ajá! ¡Te moriste, loco! ¡Te moriste! Moriste. ¡Coño! ¡Queda otro! ¡Dios! Cambiamos de arma rápido. Tanqueamos. Y te matamos, pringao. A la espalda otro. Vale, munición, munición, munición. ¡Granate! ¿Y ahora aquí qué tenemos aquí? Me la llevo. Izquierda, derecha. Vale, vale, me estoy desviando un poquito de, del punto, pero bueno. ¿Qué tenías tú, tío? Estaba marcado el tío, ¿por qué? No sabía cómo. Era el último. No sabía que Mateo no estaba allí. Mateo, loco, ¿dónde está? Sí.
Sigo recordando lo que vi todos los días. Ay, Mateo. Ha muerto. ¿Dónde está Mateo? Montones, tío, muertos. La gente murió. Estaba a punto de dejar de buscar. Pero lo encontraste y estaba muerto. Que Mateo hubiese escapado. Y entonces. ¡No! ¡No! Tanto Mateo. Siento colegoide, lo intenté, tío. Que yo lo intenté. Estresado de tanto. Él nunca se hizo mayor. 21 años, tío, un niño, un pibe. Y aquí sigo yo, aún. Niño no, pero un pibe. ¿Quién decide esas cosas? Nadie, tío. No lo deciden nadie. Esto es el azar. Mateo. Paz, descanse, loco. Buen cumpleaños, Mateo. ¿Buen? ¿Ah? El mundo de nuestra visión. Tío. Por los veteranos contando sus historias, sigue viva la vida de esa gente, tío. Si lo miramos metafóricamente así, en plan filosófico, en recuerdo siempre estará. ¡Y! ¡La hemos terminado ya en un episodio! ¡Qué rápido, tú! Vale, 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 vale. Sí, tío, la hemos terminado ya. A ver, vamos a mirarlo un segundo. Sí, la hemos terminado ya. Cuéntanos lo que es. Vale, vale, vale. Pues nada, ya es rápido. Esta es rápida, no sé. Pues nada, ya hemos terminado la tercera parte de la campaña. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos. Like si te ha gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.